pensando en construcciones sostenibles, para Con Altura es un objetivo misional y es una promesa de valor a nuestros clientes. Se ha convertido en un objetivo misional porque es importante para nosotros el cuidado del medio ambiente, las eficiencias durante todo el proceso constructivo, las eficiencias en la operación de las edificaciones y mejorar mucho la calidad de vida de nuestros clientes. Los parámetros de sostenibilidad que involucramos en el proyecto, el primero pues, y el principal para nosotros es la protección del bosque, la protección de la fauna y flora que ya tiene el proyecto, la protección y sobre todo restauración. En el proyecto vamos a tener una siembra de más de 400 árboles, precisamente pensando en crear un entorno verde, como un pulmón verde. Para las prácticas de construcción sostenible nosotros hemos explorado unas certificaciones, la certificación LEED y la certificación EDGE. Estas son certificaciones internacionales que avalan proyectos como sostenibles. Dentro de esas prácticas hay, por ejemplo, diseños bioclimáticos, la orientación del edificio, el aprovechamiento de ventilación natural, iluminación natural, todo el aprovechamiento de los recursos que nos da el entorno, entonces hacer una recolección de aguas lluvias, por ejemplo, o protegernos de la radiación solar. Hay otras prácticas que ya son más activas, digamos, como la iluminación eficiente, usar artefactos de consumo de agua más eficientes también. Beneficios que nosotros hemos encontrado desde la construcción sostenible han sido, por ejemplo, eficiencias operacionales durante el proceso constructivo, eficiencia en el consumo de materiales, ahorros en el consumo de agua y energía, y beneficios de la construcción sostenible para el Valle de Aburrá. Hablamos de beneficios ambientales, de generar esa protección en el sector, de generar un entorno verde, un entorno que mejora la calidad del aire que tanto necesitamos pues, en el Valle de Aburrá. Para nosotros el área metropolitana ha sido especialmente importante porque ellos como autoridad ambiental nos han apoyado en todo este proceso de cumplimiento de la normativa. Finalmente la construcción sostenible, ellos la están promoviendo, están promoviendo prácticas, están promoviendo políticas, así que siempre hemos trabajado muy de la mano con ese apoyo del área metropolitana.